Okay, hello. Good evening, everybody. So, can you hear me right now? ¿Pueden escucharme? Yes. Sí, Yaren. Okay, good. Okay, we are going to start today with the class. And we are going to start reading an introduction, like, for example, cuando nos presentamos nosotros mismos, ¿verdad? Le llamamos en inglés, introduce ourselves, podríamos decir. Presentándonos nosotros mismos. Pero aquí está. No sé si ya lo pueden ver. Sí. Bien. Vamos a tratar de leerlos todos, ¿verdad? Aquí lo voy a leer primero yo. Y luego lo van a leer ustedes de forma que lo practiquemos un poco. Vamos a comenzar con esto, pero recuerden de que el día lunes es que comenzaríamos con la actividad de decir el abecedario. Algunos me dijeron que ya se lo sabían, otros me dijeron que aún no, pero ya se lo están aprendiendo, ¿verdad? Así es, ya lo estamos repasando. Muy bien. Bien, cuando nosotros decimos en inglés, I am going to introduce myself, no nos vayamos a confundir, porque en inglés decimos, me voy a presentar. Entonces no vayamos a pensar de que en inglés se dice present. No, cuando quiero decir, me voy a presentar, digo introduce myself. Presentarme, me voy a presentar. ¿Ok? Una presentación podría ser cuando decimos nuestro nombre, nuestra edad y cosas sobre nosotros. Esto lo coloqué aquí de forma para que practiquemos un poco y practiquemos, ¿verdad? Conozcamos un poco. Y después voy a dejarte que se aprendan esto, o que no exactamente que se aprendan este texto. Ustedes pueden hacer uno, presentándose ustedes mismos, pero lo principal, ¿verdad? Hello, good evening, my name is, dicen su nombre, I am, su edad, and I am from, y dicen de dónde son. I have, por ejemplo, I have two siblings, If I have two siblings, it means that I have one brother and one sister. Siblings significa hermanos, ¿verdad? Yo puedo decir, I have one brother and one sister. Very easy. But if I want to express that easier, I can say I have two siblings. And I am not going to say I have one brother and one sister. Digo de un solo mejor, I have two siblings. Siblings significa hermanos. Significa hermanos, pero cuando es un hombre o una mujer. De esa forma. Ahora, si solo tengo, un ejemplo, tengo solo dos hermanos o tres hermanos, solo digo, I have two brothers or I have four brothers. Si solo tengo hermanas, I have four sisters or one sister, two sisters, ¿verdad? Ya especifico de esa forma. Pero cuando tengo hermanos y hermanas y no quiero estar diciendo tengo un hermano, una hermana y así, mejor especifico siblings, que eso ya significa hermano y hermanas. O si no tengo, solo digo I don't have siblings. Eso significa no tengo hermanos, ya sea no tiene hermanos ni hermanas, ¿verdad? Puedo decir, I am an employee, or if I am studying, currently I can say I am a student. Si estoy estudiando actualmente, puedo decir, I am a student, and I want to learn another language. In my free time, I like to eat, cook, and use my cell phone, dance, and play basketball. Right now, I am single, and I don't
have children. Un ejemplo, si estamos solteros. Right now, I am single. And I don't have children. Y no tengo niños, ¿verdad? Ahora, si estoy, por ejemplo, casado. Right now, I am married. Right now, I am married. And I have, digo la cantidad de niños que tengo. O si solo tengo, I have one child. Children es niños, plural. Child es niño, uno, ¿verdad? Child. O puedo decir, I have a son or I have a daughter. Son es hijo y daughter es hija. I like to listen rock, romantic, electronic, and classic music. That's all. Bien, ahora lo voy a hacer con mis propios datos, ¿verdad? Por ejemplo, hello, good evening, everybody. My name is Jared Amaya Cruz. I am 24 years old, and I am from Usulután. I have two siblings, and I am an employee right now. I work as an English teacher. And in my case, I cannot say that I want to learn another language because I can a little bit, but I continue learning as well. In my free time, I like to eat. I cannot say that I like to cook because I can't. But I like to use my cell phone and play the guitar and watch movies in my free time as well. Right now, I am single and I don't have children. So I like to listen rock, electronic, and classic music. That's all. ¿Verdad? Ahí ya me presenté yo mismo ante ustedes. Ahora, y eso es lo que van a hacer ustedes ahorita. Van a decir cosas, ¿verdad?, sobre ustedes. Y si no tienen una idea de cómo decirlo o no saben cómo decirlo, pueden decir este mismo. Solo que aquí agregan su nombre, su edad, ¿verdad? Si, aquí dicen si tienen hermanos. Por eso dejé esos espacios en blanco. Bien. ¿Quién le gustaría comenzar? Voy a empezar yo, pero me corrige si hago, digo malas cosas. Bien, está bien, perfecto. Ah, pero solo una pregunta. Esa palabra hello, yo primera vez que la veo ahí con W al final, no sabía que también la podíamos escribir así. No, perdón, fue error mío. No pongamos atención a eso. No, yo dije... Ya es la primera vez que yo veo eso, pero yo nunca lo he visto así, y yo no sé si también se puede así. Bueno, entonces hay que omitir esto a los demás compañeros. Bueno, introduce myself. ¿Cómo se dice ahí? Intro. ¿Cómo se dice? Introduce myself. Sí. Hello, good evening. My name is Virna Fuentes. I am 54 years old. And I am from de La Paz. I have three siblings. I am work. Aquí sería ¿dónde trabajo o de qué trabajo? O solamente. No. Solo es como decir soy empleado. I am an employee. I am an employee. No, aquí yo sé que no puedo. Quieres decir que yo no puedo otro lenguaje, entonces, y I want, ¿qué? I want vale. Not. ¿Cómo podría ser aquí? En este caso quiere decir que quiero aprender otro idioma. Ah vaya, entonces, I want to learn another language. In my free time, I like it. Quiero decir que ver televisión. I like to watch TV. I like to watch TV. Mm-hmm. Right now I am married. Uh-huh.
And I have three children. Mm-hmm. I like to listen romantic. That's all. But bien, en este caso, I like to listen romantic music, así. Romantic music. Uh-huh. Sí, porque decir que soy romántica, okay. Uh-huh. I like to listen romantic music. Uh-huh. Muy bien, perfecto. Vamos a ir mejorando eso. Solo es de estarlo repitiendo mientras otros lo dicen. Vaya. Pero primero me gustaría saber si se escucha bien, no se escucha entrecortado cuando hablo. En ocasiones, sí. En mi caso, en ocasión. Uh-huh. Escucho bien, escucho bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiera participar? A mí se me escucha bastante entrecortado cuando se habla. Permítanme. Igual a mí se escucha cortado cuando habla. Yo escucho bien, Tisha. Bien, entonces no sé por qué será que a algunos se les escucha mal. Vaya. Roxana Arias, usted me dijo que escuchaba mal, ¿verdad? No, yo escucho bien, excelente. Muy bien, perfecto. Bueno, no sé por qué será que algunos escuchan así. Porque ahorita el internet no me está fallando, que se diga. Bastante. El Teams se ocupa mejor señal, porque antes me pasaba de cuando tenía mala señal, yo escuchaba mal a la clase que recibí. Sí, también suele suceder eso, ¿verdad? Y que cuando uno tiene mala señal también se escucha bastante mal. Bien, veamos. Vamos a hacer algo. Porque yo quiero que todos participen. Espero de que puedan, ¿verdad? Y que no hay interferencia con el internet. Bien, levanten todos aquí la opción, donde le da la opción de levantar la mano. Todos, por favor. Muy bien. ¿Faltan aún? ¿No lo han hecho? Yo escucho bien, pero no puedo levantar la mano ahí. Ah, vaya. Vale. En este caso, usted acaba de participar. Yo nada más quiero ver aquí. Ya, haré solo una me no sé, una sugerencia tal vez podría ser. Lo ideal es que todos participemos, ¿verdad? Definitivamente, o sea, indiferente lo que seamos, lo que podamos, diferentemente. Sí. Me gustaría de que por orden de lista o al azar, pero que todos participemos para que podamos repasar todos, ¿verdad? Lo que yo sugiero. No es que quiera participar ahorita ni nada, sino que puede dar los nombres de cada quien, que ni modo, a como nos toque. Eso es lo que yo pienso, no sé, ¿verdad? Pero eso es lo ideal, porque si participamos todos y mejor nos equivocamos ahorita y no después. Uh-huh. Sí, ahorita eso es lo que es lo que voy a hacer. Estaba viéndolo. Uh-huh. Bien, permítanme. Ahorita ya comparto pantalla. Bien. ¿Se logra ver nuevamente? Sí, se ve. Sí, se ve. Bien, voy a necesitar de que Maravilla. Maravilla Cruz. Sí. Permítanme. Thank you.
Bien, Maravilla Cruz, vaya, quiero que participe en esta ocasión. ¿Está dispuesta a participar? Okay. Sí. Muy bien. Claro. Muy bien, perfecto. Puede comenzar. Hello. Okay. Hello, good evening, everyone. I am going to introduce myself. My name is Maria Maravilla. I'm 33 years old. I am from San Salvador. I have a sister. Right now, I am a student, and the same way, I want to learn another language, in this case, English. In my free time, I like to eat Mexican food, go out with my friend, spend time with my family, watch TV, and listen to music. Right now, I am single, and I don't have children. So I like to listen pop music, electronic music, and classic music. That's all. Okay, very good. So that's nice. I like it. Thank you. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Es que nada más logro ver sus apellidos. María Osmilda Maravilla Cruz. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bien. A ver. Ángela Maribel. Está. Bien, no sé si a todos les funciona el micrófono. Pero Ángela Maribel. ¿Está ahorita? Bueno, creo que se han salido algunos, quizás. Bien. Luz Muñoz. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Muy bien, perfecto. No sé si me logra escuchar. Luz, no sé si puedo participar. Buenas noches. Muy bien. ¿Luz Muñoz? No. Sí. Muy bien. Ah, pues entonces, es que cuando menciona sus nombres es porque les toca presentarse. Mediante esto que estoy presentando ahorita, ¿se ve, verdad? Sí, se ve. Sí, teacher, se ve bien, se escucha bien. Muy bien. Voy a tratar. Sí, está bien, no hay problema. Usted dígame ahí si alguna cosa que no entiende o no pueda pronunciar, usted pregunte. Bueno, usted me corrige entonces. Sí. Bueno. Hello, good evening. My name is Luz Muñoz. I am 46 years old. Uh-huh. And I am from San Salvador. Very good. I have two siblings. Uh-huh. I am an employee. En este caso sería cuando empleada. Sí, si uno trabaja, puede decir, I am an employee. Employee. I am an employee. Employee. I want to learn another language. Mm-hmm. Bien. In my free time, I like to cook. Mm-hmm. And dance. Mm-hmm. Right now, I single. Mm-hmm. And I don't have children.
Okay. So, you don't have children, no tiene hijos. Es que children son niños, no tengo niños. Ajá, sí. Okay. Es que los míos ya son mayores. Vale. Pero en este caso, en este caso, yo escribí esto aquí para que, digamos, los que están, digamos, solteros digan, right now I am single and I don't have children. De verdad, ya no estamos refiriendo a hijos mayores o menores, no importa. Ah, ok. Ajá. Yo nada más lo puse así, ¿verdad? Ajá. Pero ahora, si están acompañados o casados, right now I am married. And I have, y dicen la cantidad, el número de hijos que tienen. I have 3 children, 4 children, o 1 child, o 1 son, así. Ah, ok. Uh-huh. Ok. I like to listen romantic. Romantic music. Music. Ajá, okay. Vaya, es que cuando digamos el género, decimos romantic o, de, por ejemplo, decimos rock y luego music. No solo digamos I like romantic, no. Decimos el género y luego music. Siempre hagamos eso. No solo vamos a decir romantic, nada más. ¿Verdad? Bien, veamos. Ok. Bien, sigan practicándolo así ustedes, solo, ¿verdad? Evelyn Elena. Está. Bien, algo rápido, pues. Maylin Joana. Carla Aparicio. Voy a participar ahorita. ¿Cuál es su nombre? Maylin Hernández. Maylin Joana. Acaba muy de bien. Decir. Muy bien, perfecto. Introduce myself. Hello, good evening. My name is Maylin Hernández. I am 19 years old and I am from Jalisco. I don't have single. I am a student. And I want to learn another language. And my friend time, I like to sleep. Right now, I am single and I don't have children. I like to listen romantic music and classic music. Okay, very good. That's good. Bien, muy bien. Lo voy a repetir otra vez y escuchen la pronunciación para cuando lo digan, lo pronuncien como es. Solo quiero ver Carla Aparicio está. Eric. No sé si están los que mencioné. Douglas Mejía. No sé si puedo participar yo porque ya casi me voy a desconectar. Bien, sí, está bien. Ya solo lo quiero pronunciar. Bueno, la idea es que participen, ¿verdad? Porque no... No tiene sentido de que solo yo lo esté leyendo. Bien. Vean, escuchen bien. Ok. Hello. Good evening, everybody. I am going to introduce myself. My name is Jared Amaya. I am 24 years old. And I am from Usulutan. I have 2 siblings. So I am an employee. I work as an English teacher. And, vean bien esto, and I want to learn, no digo I want to learn, no digamos con I, no, learn, sino que learn,
I want to learn another language. No digo language, LAN, no con, se escribe con A, sí, pero no digo LAN, sino que language, como con E. I want to learn another language. In my free time, si digo que quiero, me gusta ver televisión, in my free time, I like to watch TV. O escuché a alguien que dijo, in my free time, I like to sleep. Está bien. In my free time, I like to cook. O alguien más escuché que dijo, in my free time, I like to eat Mexican food. Dijo. ¿Verdad? So, right now, vean bien. Right now, I am single. And I don't have. No, en esta palabra no la digo have, sino que have. Right now, I am single and I don't have children. Ahora, si estoy acompañado, right now I am married and I have two children. O si solo es uno, I have one child. I like to listen rock, romantic, electronic and classic music. That's all. ¿Verdad? Al inicio también escucho que dicen hello, good evening. No es evening, sino que es evening. Evening. Good evening. Hello, good evening. ¿Verdad? Bien, ¿quién me dijo que quería participar? Adelante. Yo. Ok, perfecto. Hello, good evening, everybody. My name is Douglas Mejia. I am 29 years old and I am from La Libertad. I have one brother. I'm an employee and I want to learn another language. In my free time, I like to eat, use my cell phone and play video game. Very good. Right now, I'm married and I have one child. I like to listen classic music and electronic music. That's all. Okay, very good. Muy bien. Nos pronunció muy bien las palabras. Perfecto. Thank you. Sí, ¿cuál es su nombre? Maura. Ah, adelante, sí. Hello, good evening. My name is Maura de Lizama. I am 23 years old and I'm from San Salvador. I have three brothers. I am an employee. I want to learn another English. In my free time, I like playing soccer and cooking. Right now, I'm married. I have one child. Thanks. Okay. Muy bien. ¿Puedo participar yo? Sí, adelante. Hello, good evening. My name is Pablo González. I am 21 years old and I am from La Libertad. I have two siblings. I am a student and for this moment I just want to learn more English. In my free time, I like to go to run to the park and also like to go to the mountain to see the sunset. And right now I'm single and I don't have any children, and I like to listen electronic music and pop music. Okay, very good, Pablo. So, do you like to work out every day? Yes, to Monday to Friday. 2 days a week? Yes. Okay, very good. So, but do you consider that you can handle a conversation right now in English? For this moment, I think so. Okay, good. So,
I hope that you learn more, right? And I think that this course will be easier for you because I noticed that you can a little bit. Thanks. Okay, good. So somebody else that wants to participate? Me. Okay, go ahead. Adelante. Hello, good evening. My name is Brenda Sea. I am 35 years old and I'm from Soyapango. I have two brothers and one sister. I am a nail artist and I want to learn another language. In my free time, I like cook and watch movies. Right now, I'm single and I have a daughter. I like to listen romantic and classic music. Okay, very good. What's your name? Brenda Sea. Okay, Brenda. So, do you consider that... ¿Puedo seguir yo, profe? ¿Oh? ¿Puedo seguir yo? Sí, sí, adelante. Okay. Hello. Good evening. My name is Luis Ramirez. I am 17 years old. I am from San Salvador. I am a system engineering student and I want to learn another language. For example, English and German. Right now, I'm single and I don't have children. My free, I like watch movies and watch TikTok. I like to listen to heavy metal, dubstep, and Mexican rap. Okay, good. So, va, pero primero me gustaría corregirlo en algunas palabras. Bien. Veamos. Al inicio, como repito, cuando diga good evening, no voy a decir good evening, ¿verdad? Nunca. No es evening. No se lee, no se pronuncia como se escribe. Es evening. Repítanlo ustedes a solos. Evening. Good evening. Good evening. No es good evening. No se escucha bien cuando decimos good evening. Hello. Good evening. My name is. I am. Decimos, ¿verdad? I am 20 years old. I am from. Decimos el lugar. Siblings. ¿Verdad? Siblings. I am an employee, I am a student, and I want to learn, no digo learn con I, sino que learn, I want to learn another language, no digo lenguaje, sino que language, no se significa lenguaje, sino que idioma, language, in my free time. Aquí he escuchado que todos dicen en, no es en, sino que in my free time, I like to, y digo lo que me gusta. Right now, no es single, sino que right now I am single and I don't have children, ¿verdad? Nada más eso ahí que escuché, sí, nada más eso. ¿Le gustaría volver a repetirlo? Sí me gustaría, pero no sé si lo voy a hacer bien siempre. Bien, bien. Vaya, okay. Inténtelo y vayamos un poco más despacio. Ok. ¿Cómo me dijo que se pronunciaba el saludo? Good evening, evening. Repítalo. Good evening. Evening. Vaya, permítanme. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Para los que sienten que les cuesta un poco, vamos a poner aquí. Evening, así. Así sería la pronunciación. Evening. Good, no digo evening, sino que good evening. Evening. Good evening, ¿verdad? Ahora, repita eso. Hello, good evening, y dice su nombre. Hello, good evening. My name is Luis Ramirez. I am 70 years old and I am from San Salvador. Uh-huh. I am system engineering student and I want to learn another language. Bye. For example. Bye, permítame. And I want. I want. Want, conté al final. I want. Want.
I want. No, no. Ajá, sí, correcto. I want to learn another language. Another language. Ajá, correcto. Continúe. For example, example, English and German. Ajá. I right now am single. Aquí, permítame. Right now. Right now. Right now. Ajá. I am single. Single. Uh-huh. And I don't have children. 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 In my free, I like wax movie and wax TikTok. Vaya, permítame. In my free time. Así. In my free time. Vamos despacio. In my free time. Time. Ajá, ahora. In my free time. Ahora, free digámoslo. Time. Vamos despacio. In my free time. Ajá. I like. To. Y dice lo que le gusta. Movies and watch TikTok. In my free time, I like to watch movies. Watch movies and watch TikTok. Ajá, correcto. I like to listen to heavy metal, dubstep, mm-hmm. and Mexican rap. Okay, very good. Vamos mejorando eso. Recordemos. Esta no la digo single, sino que single. Aquí digo right now. Aquí no digo good evening, sino que good evening. ¿Verdad? Y aquí pronunciamos, tratamos de pronunciar esto claro. In my free time. Bien, la idea, ¿alguien más que quiera participar? Yo, teacher, por favor. Muy bien, adelante. Okay. Hello, good evening. My name is Mirna Tejada. I'm 29 years old. I'm from Cojutepeque. I have 11 siblings. At this moment, I am married. I have 3 children. In my free time, I like to play soccer and I do exercise. I like to listen rock and electronic music. That's all. Okay, very good. What's your name? Mirna Tejada. Okay, Mirna, good. So, thank you, right, for your participation. Permítanme. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera participar? Hola. Yo, teacher. Ajá, ¿quién me dijo que quería participar? Hello? Are you there? Yo. Okay, go ahead. Hello, everyone. My name is Zaira Echeverria. I am 23 years old, and I'm from Cabañas. I have one brother, and I started at I am a student and I want to learn another language. In my free time, I like to bake and embroider. Right now, I am single and I don't have children. Children. Mm-hmm. I like to listen romantic music and that is all. Okay, very good. So, thank you for your participation. Nada más. Bien, solo aquí, en esta palabra. Children es niños, ¿verdad? Esto aquí lo digo como se escribe. Children. Pero cuando es en singular, no digo child, sino que child. Child. En singular es que digo child. En plural, children. Children.
child, ¿verdad? Hay palabras que no le agregamos una S para hacerle el plural. Hay algunas que cambian totalmente. Como por ejemplo, siblings, ¿verdad? Aquí lleva la S. Pero en el caso de children, aquí no es necesario agregarle la S. Solo así es. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, profesor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Adelante. Hello, good evening, everybody. I'm going to introduce myself. My name is Mayra Benitez. I am 45-46 years old. I am from San Salvador. I have a siblings. I am an employer. I want to learn another language. In my free time, I like to read. Right now, I am married. I have a child. I like to listen rock music. Thank you, everybody. Okay, good. Bien. Nada más que le alcancé a escuchar algo suavecito, no sé por qué, pero sí le logré entender. Okay. Sí, muy bien, gracias por su participación. Bien. ¿Alguien más? Bien. Solo quiero mencionar estos nombres. Luis Alonso Ramírez está. Bien. Miriam Esperanza ya participó, ¿verdad? Bien, no creo que no está. Teresa Lourdes está. Sí. Ya participó. No. Lo hago ahorita. ¿Se considera que puede hacerlo? ¿Ya estuvo practicando un poco? Sí. Aunque hay unas palabras que no le niego que sí me cuestan, porque de por sí ya soy algo tartamuda en español, ¿verdad? Bien, entendemos. Vean. Adelante. Bueno. Hello, good evening. My name is Lourdes Alfaro. I am 29 years. I am from Cucatlan. I have 4 brothers. I am a student. In my free time, I like to sleep. I right now single. I don't have children. I like to listen to rock music. Okay, very good. Nada más en donde aquí. No es in my free, sino que in my free. In my free time. ¿Verdad? Estémoslo practicando. Ahorita que lo están diciendo todo, escuchen y practíquenlo. In my free time, ¿verdad? In my free time, aquí. Right now I am single. Tiene que decir I am, no solo I single, sino que right now I am single. También aquí cuando dice la edad, tiene que decir, por ejemplo, en mi caso, I am 24 years old. No solo I am 20 years, no. Sino que I am 29 years old. Tengo que decir eso así. Muy bien. Estamos practicando eso. Catherine Vanessa está. Muy bien. Flor y Dalma. Muy bien. Luz Muñoz ya participó, ¿verdad? Muy bien. Meilin Joana, sí. Meilin Joana ya participó. Brandon Ulises está. Bien. Ay, Virna, que sí, ya participó usted. Bien. No sé si hay alguien que quiera participar. Voy, teacher. Muy bien, adelante.
Introduce myself. Se me fue la pantalla. Permítame, teacher. My God. Yeah. Mm-hmm. Hello, good evening. My name is Roxana de Martinez. I am 50 years old and I am from San Salvador. I have one sister. I am professionally independent and I want to learn another language. In my free time, I like to eat, use my cell phone, dance, and to watch TV. Right now, I am married and I have two children. Right now, I am, I like to listen romantic music and classic music too. That's all. Okay, very good. So, nice. So, somebody else? Vamos a dejar de practicar esto. A las 8 vamos a dejar de practicar esto. ¿Alguien más? Me, teacher. Okay, go ahead. You can do it. Okay. Hello, good evening. My name is Daniel Vasquez. I am 30 years old and I am from San Miguel. I have two siblings. I am an employee and I want to learn another language. In my free time, I like to eat, use my cell phone, play video games, and play soccer. Right now, I'm married and I have two children. I like to listen rock, rap, and electronic music. That's all. Thank you. Okay, very good. Nice. Somebody else? Thank you. Somebody else. Bien, aquí tenía unos nombres que llevaba un orden. Los iba a mencionar a todos así por el orden que los tenía aquí, pero en eso no me contestaron varios y otros me empezaron a decir que ellos querían participar. Entonces perdí aquí el orden que llevaba. Douglas creo que ya participó, Pablo también, Luis, Alonso ya. No sé si contestó él. Roxana, sí, Arias. Muy bien, perfecto. Roxana Arias. Ya, teacher. Muy bien. Me dicen, ya lo hicieron. Daniel Vázquez. Ya, teacher. Brenda. Ya, teacher. Lourdes Alfaro, sí. Maura también. Y déjenme ver. Bueno, yo creo que participaron todos. Los que están ahorita. ¿Puedo participar, teacher? Sí, sí, adelante, adelante. Hello, good evening. My name is Vanessa Vázquez. I am 20 years old and I am from San Salvador. I have one brother and one sister. I am a student and I want to learn another language. In my free time, I like to eat Chinese food and Mexican food and use my cell phone. Right now, I am single and I don't have children. I like to listen to romantic music. That's all. Okay, very good, Vanessa. So nice. Thank you for your participation. So, okay. I think that we are going to finish here right now, but I would like to know if there is somebody else that wants to participate. Yo, profe. Okay, adelante. Okay, let's try. Hello, good evening. I am 39 years old. Sorry. Hello, good evening. My name is Norma Barraza. I am 39 years old. I am from San Salvador. I have one sister. I am a student and I want to learn another language. In my free time, I like to use my cell phone and watch TV. Right now, I am married and I have a one child.
I like to listen Christian music. That's all. Okay, very good. Perfect. So, okay. We are going to continue with some topics that appear on the platform, right? Y vamos a continuar con unos temitas ahí que aparecen en la plataforma. Bien, vamos a pasar esto para acá. Bien. ¿Se logra ver la pantalla, verdad? Yes, teacher. Bien, veamos. Algo que quería decirles. Que les voy a mandar esta presentación ya después, ahorita que terminemos, para que la tengan y practiquen eso, esto que está aquí. Lo de la presentarse, la presentación. Bien. Cuando vayamos a presentarnos, lo que debemos decir es esto. Hello, I am going to introduce myself. My name is Jared Amaya. I am 24 years old and I am from El Salvador, or I am from Usulután. I have two siblings. So I am a student. Sorry, I am an employee. So I am an employee and I want to learn another language, ¿verdad? Si yo quiero aprender otro idioma, and I want to learn another language. In my free time, I like to eat. So I like to watch TV as well. I like to use my cell phone and surfing on social media or something like that. So, and I like to play my guitar, right? Right now I am single and I don't have any children. So I like to listen rock, electronic and classic music. That's all. ¿Verdad? Tranquilo, no lo digamos así corriendo porque no debe entender nada. Y practiquemos la pronunciación de las palabras. Eso es lo importante. Bien, lo que quiero con esto es que lo practiquemos y que lo van a decir ustedes el lunes, ya les digo la fecha, el lunes 13. Tenemos más o menos 11 días para que se puedan aprender eso. Bien, la idea de esto no es que solo memorizarlo y decirlo, no, sino que aprendamos nueva pronunciación, nuevo vocabulario y ya nos vayamos incorporando, ¿verdad? Nos vayamos introduciendo en eso del inglés, ¿verdad? No sé qué les parece. Lo dirían, yo espero que todos participen el día lunes 13. ¿Qué les parece? Por mí está bien, teacher. Está bien. Excelente, teacher. Exacto, como está escrito ahí, o sería con nuestra información. Sí, eso les iba a decir. Aquí yo no he puesto información personal, ¿verdad? Sino que yo lo he puesto a como de forma que lo digan todos, porque hay quienes que tienen hermanos, hay otros que no tienen. Pueden decir, I don't have siblings, si no tienen. Si alguien es empleado, I am an employee, puede decir también a lo que se dedica. Ustedes pueden agregarle más. Soy estudiante, puede decir lo que estudie. So, I want to learn another language. Yo le puse eso ahí. Ustedes pueden decir otra cosa. In my free time, yo puse esto. Yo puse eso nada más. Yo no juego basketball ni me gusta cocinar. Pero yo puse eso. Pero ustedes pueden mencionar otra cosa. I like to play soccer. I like to watch TV. I like to watch movies on Netflix. So, I like to surfing on social network, navegar en las redes sociales, cualquier cosa. Right now, by esto sí, right now I am single and I don't have any children. So, pueden decir esto también, el tipo de música que les gusta. Ustedes pueden mencionar otras cosas ahí que ustedes sientan que son personales y que se puede, otros pueden saber, ¿verdad? A eso es lo que me refiero. Pueden tomar esto como ejemplo. Pueden aprenderse este también, esto que está aquí, para los que aún les cuesta,
Como por ejemplo, Virna, ¿está? Hola, Mercedes. Hola, aquí estoy. Muy bien. Aquí estoy. Sí, muy bien, vaya. En su caso, no sé si se aprendería este o usted le agregaría más cosas. No, yo le voy a agregar más cosas. Muy bien. Yo le voy a agregar más cosas. Sí. Sí. No, por eso desde el principio le dije, ¿verdad? Que yo estaba de cero. Sí, por sí, eso le dije, yo soy de cero y fui bien clara. Uh-huh. Sí, yo entiendo. Uh-huh. Incluso sí. Mencioné a otros más aquí, pero no me respondieron cuando los mencioné. Entonces, yo por eso los anoté, porque yo quiero que saber, ¿verdad? ¿Cómo están a la hora de participar y todo eso? Porque veo que otros sí ya se rebuscan un poquito más y está bien, ¿verdad? Bien. Entonces, a lo que vamos es, con esta actividad es practicar. Practicar vocabulario y pronunciación. Y es algo nuevo que vamos a aprender también. No es que solo por memorizarlo, sino que es algo nuevo. Escuchemos bastante la pronunciación de las palabras, eso. Para el día lunes 13, recuerden. Por si alguien está contestando mensajes ahorita, recuérdenlo. El día lunes 13, ¿verdad? No lo vamos a leer, no quiero que lo lean, sino que quiero que ustedes lo digan, como que lo están diciendo, ¿verdad? Sin estar leyendo ningún papel. Eso es lo que quiero, como cuando nos vamos a presentar, cuando llegábamos a la escuela y nos hacían los profesores que pasábamos enfrente, a presentarnos enfrente de todo, entonces así. No van a activar las cámaras, pero quiero que ustedes sean conscientes, ¿verdad?, de que no lo vayan a estar leyendo. Así como con el abecedario el lunes. Y el abecedario es este lunes, ¿verdad? La otra semana. Lo de la presentación sería el próximo, lunes 13. ¿Está claro eso? Sí, teacher. Muy bien. Sí, queda sí. Claro. Muy bien. Si tienen dudas en algo, pueden escribirme. Yo voy a ver ahí cómo les ayudo, ¿verdad? En lo que pueda ayudarle. Bien, veamos esto. En la plataforma, en unidad 1, hay partes en las que aparecen unos greetings. No sé si ya se fijaron, o sea, saludos. O sea, formas de saludar en inglés. Los que ya comenzaron unidad 1, ¿ya se fijaron en eso? Bien. Sí. Aparecen saludos en inglés. Entonces, yo sé que la mayoría ya se sabe algunos de estos. Son bastante comunes como hi, hello. Aquí está este, good evening, que escuché que muchos le decían good evening. Es good evening, evening. Y good night, que también es buenas noches. Pero, ¿cuál es la diferencia de ambos? Pablo. Uno, profe, es de despedirse y yo de despedirse y el otro es de dormir. Uh-huh. Correcto. Cuando decimos good evening, es por ejemplo cuando llegamos a una casa y decimos good evening o hello, good evening. No voy a decir, llego de visita donde mis amigos, hello, good night. Es como que ya me voy a dormir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando entramos a la reunión y yo diga hello, everybody. Good night. Es como que ya me esté despidiendo o me vaya a dormir, ¿verdad? Sino que, hello everybody, good evening, how are you? ¿Verdad? De esa forma. Good evening es un saludo de bienvenida. Saludo de bienvenida. Y good night es cuando una despedida o, como dijeron, ya nos vamos a dormir. Como por ejemplo, cuando terminemos la reunión, todos digamos, goodbye, good night. ¿Verdad? Bye bye, good night, o have a good night, ¿verdad? No voy a decir good evening, no, sino que good night, de despedida, o que ya me voy a dormir.
En español es que nosotros decimos, utilizamos buenas noches como de un saludo o como de despedida. El mismo, buenas noches. Pero en inglés hay esta diferencia. Good evening and good night. Recordemos eso. Good afternoon, buenas tardes. Good afternoon. Good morning, buenos días. Y estas dos. Bien, solo quiero que la... que las pronuncien algunos, no sé, Luis Alonso Ramírez. Ok, profe, está bien. Bien. Hi, hello, good evening, good night, good afternoon, afternoon, good morning, goodbye, bye. Muy bien. Nada más esta, hello. No sé por qué, es que me permitan, me voy a quitar esto. Vale. Vale, en este caso, lo pronunciamos hello. Hello. ¿Verdad? Hello. Y cuando decimos good, lo digo como con un acento de U. Good. Good. Bien, repita good evening otra vez. Hola. Good evening. Good evening, muy bien. Ahora, good night. Good night. La siguiente. Good afternoon. Good morning. Good morning. Bye. Bye. Ajá, muy bien, muy bien. Practiquemos eso, la pronunciación, bastante. Miriam Esperanza está. Muy bien, creo que no. Teresa Lourdes. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Nada más quiero que pronuncie esto. Todas estas. Ok. Hello, perdón. Hi. Hello. Good evening. Good night. Good morning. Good afternoon, goodbye, y bye. Okay, good. So, somebody else, Vanessa Sandoval. Catherine Vanessa está. Y Dalma Umaña. Bueno. Luz Muñoz, sí, ¿verdad? Sí está. Ok, sí. Muy bien, adelante. Hi, hello, good evening, good night, good afternoon, good morning, goodbye, bye. Bien, nada más quiero corregirla en esta. Es good evening, good evening. Bien, solo es que le escuché que dijo good evening, pero es good evening. Repítalo, good evening. Good evening. Ajá, muy bien, perfecto. Good evening. Good evening, muy bien. Good evening. Good night. Good night. Good afternoon. Good afternoon. Good morning. Good morning. Muy bien. Nada, es que esas son las que a veces cuestan un poquito. Ya, goodbye es bastante fácil. Hello también, muy sencillo. Muy bien. Practiquemos eso bastante, la pronunciación de eso. Permítanme, ¿quién? Maylin Joana está. Sí. Muy bien. Nada más quiero que me pronuncie todas estas. Hi, hello, good evening, good night, good afternoon, good morning, goodbye, bye. Bien, pronuncie esta, la de buenas noches. Good evening. Good evening, muy bien. Good evening. So, Brandon Ulises, no, creo que no está. Carla Alfaro.
¿Va a participar? Sí, sí, adelante. Hi, hello, good evening, good night, good afternoon, good morning, goodbye, bye. Bye, ok, muy bien. Déjenme ver. Ah, Vierna. Hi, hello, good evening, good night, good afternoon, good morning, goodbye, bye. Ok, very good. Ahora, estas son las más sencillas, ¿verdad? Ya sabemos la diferencia. Yo creo que ya sabíamos la diferencia de good night y good evening. Sepamos esas diferencias, nada más. Está bastante fácil. Ah, y goodbye es que una forma de decirlo así como un poco formal. Goodbye. Y bye es como un saludo de despedida así. No es que sea malo, sino que es un poco más informal, usado con amigos y personas así de mucha confianza. Se suele decir bye bye o goodbye, ya se usa con una de una forma más, un poquito más formal. Ahora, veamos una forma de preguntar, de saludar. How are you? ¿Cómo estás? How are you getting on? ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo mismo? ¿Cómo estás? How are you up to? ¿Cómo te va? ¿O cómo estás? Lo mismo. How is it going? ¿Cómo vas? How have you been? ¿Cómo has estado? What's going on? Es como cuando decimos, ¿qué anda? ¿O qué tal? En algunos casos podemos interpretarlo así. Porque eso de what's going on es como, ¿qué pasa? Pero también se usa como cuando queremos saludar. What's going on? ¿Qué onda, verdad? Nice to meet you, un gusto conocerte, you're welcome. No digo you are welcome, no, sino que you're welcome. Se usa cuando alguien te dice gracias y tú respondes you're welcome, de nada. Ah, pero se pueden hacer la pregunta entonces, eso no significa bienvenido. Para decir bienvenido no digo you're ni you are, sino que digo welcome. So, for example, if I say right now, welcome, Pablo. Bienvenido, Pablo, ¿verdad? O welcome, Catherine. Bienvenida, Catherine. Welcome home. O welcome to class. Bienvenido a la clase. Nada más. Pero eso cuando digo you're welcome, es cuando digo de nada, ¿verdad? For example, if I say, thank you for helping me. Gracias por ayudarme. Entonces alguien responde, you're welcome, de nada. ¿Verdad? Ahora, ¿ya se sabían estas? ¿Esta forma de preguntar cómo estás? No, todas. Yo no lo sabía. No. Muy bien. No, muy solamente bien. Algunas. No, todas las que pues. Muy bien. La más común es how are you, ¿verdad? Que siempre solo esa se utiliza, pero hay otras formas de decir, como por ejemplo, how are you getting on? ¿Cómo estás? How are you up to? How is it going? How have you been? E incluso en algunos casos también usan eso de what's up? What's up? Como, ¿qué onda? Así, ¿verdad? Bien. Quiero que algunos, los que sienten que les cuesta esta pronunciación, pueden pronunciarla. Si hay algo que está mal, yo los puedo corregir. Los que participaron anteriormente pueden comenzar. ¿Puedo yo, teacher? Sí, adelante. Ok, sería how are you? How are you getting up? Getting on. Uh-huh. How are you up to? How is going? How have you been? What's going on? Nice to meet you. You're welcome. Okay, very good. So, somebody else? Yo, teacher. Okay, adelante. How are you? How are you getting on? How are you up to? How is it going?
How have you been? What's going on? Nice to meet you. You're welcome. Muy bien. Esto no le va a costar de la de what's going on, ¿verdad? What's going on. Bien, quiero que la diga, permítanme. Luis Ramírez, ¿está verdad? Sí, aquí estoy, pero no sé si puede volver a repetir las pronunciaciones. Muy bien. Repítanla ustedes ahí solo, ¿verdad? Los que sienten que les cuesta. How are you? How? Bien. De, si lo digo así despacio, how are you? Porque la pronunciación de esta palabra es how. How are you? Ya rápido sería how are you? How are you? How are you? How are you? La siguiente, how are you? Es lo mismo. How are you getting on? Getting. Getting. O también lo puede decir getting, pero no se escucha tan bien. Lo más común es decir getting. How are you getting on? How are you getting on? Lo pronuncio como está aquí escrito, on. How are you getting on? How are you up to? How are you up to? How are you up to? ¿Verdad? Bien, comencemos con esas tres primero. Perdón. How are you? How are you getting on? And how are you up to? Comencemos con esas tres, Luis. How are you? How are you getting on? How are you up to? Bien, en este caso, el no lo digo up, sino que up. 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 Como con O. Up. How are you up to? Así, díganlo. How are you up to? Ajá. How are you up to? Muy bien. Ahora la siguiente. How is it going? Dígala. How is it going? Ajá. How is it going? How is it going? Repitámoslo así despacio hasta que ya lo podamos decir un poquito más fluido. Y no se escuche así como un poco cortado cuando lo decimos. Y ya lo podemos decir. How is it going? How is it going? Ahora la siguiente. How have you been? How you been? Muy bien. What's going on? What's going on? Nice to meet you. Nice to meet you. You're welcome. You're welcome. You're welcome. No vayamos a decir you're welcome, ¿verdad? Sino que you're welcome. Come, come. Omitamos la E. Come. You're welcome. Bien. Birna. How are you? How are you getting on? How are you up to? How's it going? How you been? What's going on? Nice to meet you. You're welcome. ¿En dónde me equivoqué? Sí, solo quiero que repita. ¿Cuál? Esta. How's it going? How is it going? How is it? Diga, how is it? How is it going? Going, ajá. How is it going? Correcto. How is it? Y esa que no se puede decir has going. No. Porque yo alguna vez escuché esa. How's it going? Tal vez es porque cómo se dice más rápido. How is it going? ¿Verdad? La que se escucha un poco así es cuando dicen how you doing. ¿Verdad? Otra que le escuché, déjame ver. La de esta, how are you getting on? Getting on. How are you getting on? Ajá, how are you getting on? How are you up to?
How are you up to? How are you up to? Muy bien. Y la de how is it going? How is it going? Ajá. How is it going? Muy bien. How is it going? Muy bien. Esas son las algunas formas de saludar, ¿verdad? Pero ahora para responder, ¿cómo digan ustedes las formas que conocen para responder cuando alguien le dice, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay, very good. Entonces es la forma más común, ¿verdad? Cuando nos enseñaron a responder, I am fine, thank you. And you, ¿verdad? ¿Y tú? Hay otra forma de responder también, por ejemplo, I am okay, también, I am okay, como estoy bien, ¿verdad? I am okay. Déjeme ver, otra forma, no puedo decir tampoco solo I am fine, sino que fine, how are you? Fine, what about you? ¿Verdad? Ya no utilizo I am fine, sino que how are you? Fine. O how are you getting on? I am okay. What about you? O también, si alguien nos dice, how is it going? Everything is okay. What about you? Como ese, how is it going? O ¿cómo vas? Hay otra forma también de decir, how are things? Es como cuando decimos, ¿cómo van las cosas? How are things? How are things? Fine, bien, ¿verdad? Hay muchas formas de responder así, de esa forma. Otra forma de preguntar de que, ¿cómo está todo? How is everything? How is everything? Y respondemos, everything is okay right now. Todo está bien por el momento, ¿verdad? Hay muchas formas de preguntar así, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo has estado? Ese how have you been, ¿verdad? Estos son los saludos, estas formas de preguntar. Entonces, es bueno que nos aprendamos esas cositas así que son bastante sencillas, ¿verdad? Y es algo muy básico. Y yo lo estoy presentando porque es lo que está en la plataforma, ¿verdad? La plataforma está bastante fácil. Es para algún beginner, por decirlo así. Alguien que comienza. Alguien que está comenzando de cero. Se le hace bastante, no digamos difícil la plataforma, pero ya sería como un reto, ¿verdad? Aprender cosas nuevas. Como por ejemplo los que yo escuché que ya manejan un poquito de vocabulario, pronunciación. Yo creo que se le va a hacer un poco más sencillo. No sé si ahorita está conectado Pablo. Ya se desconectó. Bien. Veamos ahora. Bueno, ya va a ser hora. Nada más esto es. Sobre la pronunciación de los números. Ahí en la plataforma en unidad 1 sale la pronunciación de los números del 1 al 20, creo. ¿Verdad? No sé si ustedes ya se aprendieron los números del 1 al 100. ¿En inglés? Yo sí, solo una observación. Tú hoy la W se la puso siempre al final, no solo la puso en medio. Es que no sé por qué cuando escribo eso, siempre me escribe esa así. Cuando escribo hello, también. Bien, gracias. Bien, gracias. Me aparece siempre igual, fíjese. ¿Verdad que se ve al final la W? Sí, al final está. Al final, ajá. No sé por qué se mira así. Y lo acaba de corregir. ¿O no será que si está en el teclado ha de estar como presionado, quizás? Ya. Ahora sí. Bien, veamos. La
lo que les preguntaba sobre la pronunciación y si se saben más o menos del 1 al 100, se lo saben. Porque cuando estaban diciendo las edades, por ejemplo, decían, escuchaba decir algunos, I am 55 years old, I am 46 years old. Entonces supuse de que sí ya se lo sabían más o menos. Porque hacen la combinación del 45 o 55, ¿verdad? Pero practicámoslo un poco. Del 1 al 10, acá está del 1 al 20, del 11 al 20. 1, 2, no decimos el 3, no lo decimos 3, porque si decimos 3, estamos diciendo árbol. 3 es árbol, ¿verdad? 3 es árbol. Lo digo como con 3. 1, 2, 3. No digo 1, 2, 3. 3. No digo 3. Escuchen bien. 3 es árbol. 3 es árbol. 3 es 3. 3. 3. 3. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, ¿alguien que los quiera decir? Mickey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. ¿Lo diré yo? Permítanme. Solo veo algo. Ya les muestro otra vez la pantalla. Bien. Levanten la mano ahorita, los que quieran participar. Douglas y Maura, me dice. Bien, Douglas, adelante. Luego Maura. Sí, sí, ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Maura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cuando digamos el 8, no digamos 8, sino que pronunciamos la T, 8, ¿verdad? 8, 9, 10. Cuando pronunciamos el 3 en inglés, no digamos 1, 2, 3, no, sino que 1, 2, 3. Como hagamos como una S al inicio. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, así, 1, 2, 3. No digo 3, porque digo 3, estoy diciendo árbol. 1, 2, 3, 3. Bien. ¿Alguien más? Ah, Maura sí ya lo dijo, ¿verdad? Sí, ya. Bien, ¿alguien más? Yo. Bien, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Recordemos, cuando digo 8, pronuncio la T al final. 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? No solo digo 8, sino que hagamos el énfasis. 8. A la T al final, 8. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, teacher. Ok, Virna. Sí, ya rato estaba yo queriendo también. No podía. Sí, Voy a intentarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. ¿Alguien más me dijo que quería participar? Yo. Muy bien, adelante.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. El Luis está. Oh, ya se salió. Luis Alonso Ramírez. Bien, veamos. Veamos esto. Dígame. I have to go. Ah, okay. No problem. Okay, good night. Okay, good night. Okay. Bien, pueden ver la siguiente. Estos están, cambian del 11 al 20. ¿Se ve la pantalla, verdad? Sí, se mira. Bien. Aquí estamos repasando la pronunciación, pero en la plataforma ustedes van a también poder escuchar bastante los números, porque ahí están, por ejemplo, 11, no digo 11, sino que 11, 12, 12. Aquí nos podemos confundir con esto, porque la pronunciación no es igual a como está escrito. Miren, 12, 12. Por eso se los escribí, para que nos haga un poquito, a los que nos cuesta, a los que les cuesta un poquito, lean aquí cómo es la pronunciación. 12. Y escuchen en la plataforma también. 13. 13. 14. 15. Esto está más fácil. 16. 17. 18. Hacemos el énfasis al final, porque si solo digo 30, estoy diciendo 30. Si digo 40, 40. Si digo 50, digo 50. Si digo 60, digo 60. Entonces, debo hacer el énfasis ahí, el final, en la pronunciación. 16, 13, 14, 17. Si digo 70, estoy diciendo 70. 18, 18, ¿verdad? Si digo 80, digo 80. Si digo 90, o 90, digo 90, entonces 19 and 20, 20 o 20. Algunos dicen 20, otros 20, ¿verdad? Bien, ¿alguien quiera pronunciarlos? Voy, profes. Ok, adelante. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, ajá. Algunos dicen 20, otros 20. 20. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo. Muy bien, adelante. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O 20. 20. Bien. ¿Alguien más? Yo. Okay, go ahead. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and 20. 20. Somebody else? Profe, una duda. 20 y 20 es lo mismo. Sí, es válida. Es válida la pronunciación, 20 o 20. Sí, es válida. Es que lo que pasa es que 20 es lo ideal, ¿verdad? Pero ya cuando lo dicen rápido es que dicen 20, para no estar diciendo 20. Para decirlo más rápido, 20. También es válido. Yo digo 20. Es porque, digamos, es lo más común que se oye cuando... en el inglés, 20. Pero cuando, si usted considera que le gusta decir 20, igual no hay problema. Las dos son válidas. Muy bien. Nada más de eso, en eso tenía dudas. Sí, solo en eso. Sí, vea, nada más para todos eso, que si escuchan 20, no se van a confundir. 20 o 20 es lo mismo, nada más es que por la pronunciación, que por decirlo más rápido, es más común decir 20
For example, if I say right now, I am 24 years old, dije, I am 20, ¿verdad? I'm 24, no dije, I am 24, sino que I'm 24 years old, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más que quiera pronunciar eso? Yo, profesor. Muy bien, adelante. Ok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, muy bien. Muy bien. Esto está en la plataforma. Esto está en la plataforma. Ahí lo podemos practicar, lo vamos a escuchar bastante cuando pasen en esas unidades. Las otras formas de preguntar, ¿verdad? ¿Cómo está? Ya no solo sabemos el how are you, sino que esas formas. Los saludos, que son los más comunes. Hello, good evening, no decimos good evening. La diferencia de good night en good evening, good afternoon, good morning, goodbye, and bye. Y esto, que esto nos enfocamos bastante en esto ahora. Y noté de que a muchos les costó un poco. Y no tiene nada de malo, ¿verdad? Para eso estamos aquí, para aprender eso. Incluso escuché algunos que lo dicen muy bien, lo pronuncian muy bien y están bastante familiarizados con el vocabulario, ¿verdad? Se les hace un poquito más fácil porque ya tienen un poquito de tiempo practicando. Pero a los que me dijeron que se consideran que están de cero, entonces aquí vamos a aprender eso, ¿verdad? Por eso es que yo quiero de que participemos de esa forma, lo digan para que haya interacción. Bien, para los que están ahorita conectados, recordarles que esto, lo de la presentación, es para el lunes 13. El lunes 13. El abecedario es lo de, para este lunes. ¿Verdad? Espero que todos participen. Y otra cosa, que no lo vayan a estar leyendo, ¿verdad? Porque no es esa la idea. La idea es que lo aprendamos. Aprendamos la pronunciación. Nos aprendamos el... The English alphabet, el alfabeto de inglés. Bien, nada más, es todo por ahora, but I would like to know if you have questions. ¿Tienen preguntas? Yes, teacher. Disculpe, la presentación, nosotros tenemos que hacer...